Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Seguimos con el Tycoon. Tengo 4 millones. Sabéis que fuera de cámaras pues he intentado recolectarlo y así pues durante el vídeo pues tenemos varias cositas que desbloquear. Está siendo una isla bastante grande, la verdad. Vamos a revisar que no falte nada. No hay nada más que desbloquear por lo que estoy viendo, así que nos vamos a ir a la parte de arriba. Ah, mira, aquí tenemos mobiliario, no sé lo que es. ¿Qué es esto? Oh, son como habitaciones, vale. Dado que este hotel más o menos está casi terminado. Paredes interiores. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Qué acabo de comprar? Ah, el techo. Compramos una puerta de 5.000 dólares, genial. Una puerta de madera muy sencilla. El baño. Tenemos decoración del... se ha creado toda la habitación. Así sin más. ¡Pah! Mira, aquí hay más. Comprar piscina. Hay una piscina en el hotel. Coca-Cola bar. Esperemos que eso recaude dinerito. No hay ninguna opción de poder dormir, así que nos tenemos que aguantar. Jet privado. Ya lo pusimos, pero lo volvemos a poner para que quede ahí tu flama. Ahí hay un punto. Ahora voy a ir a poner. Taxiway. Perfecto. No me preguntes por qué, pero es perfecto todo esto. Esto, una antena parabólica. ¿Qué es esto? ¿Quién me puede decir qué es esto de aquí? Este es el faro. Entonces imagino que va a haber un barco. Tengo una espada. Esto no entiendo. ¿Cómo funciona esto? Para quien no sepa lo que es esto, es para lo de los aviones. Para guiar a los aviones, ¿sabes? Sí. ¿Qué tienes que aterrizar aquí? Que no hay nada más que desbloquear por lo que estoy viendo, así que me voy a volver para atrás. Compramos plantas, por supuesto, le dan vida a la vida. Cuando volvamos al aeropuerto, pues se nos habrá recolectado un montón de money. Uniforme. ¡Oh! Dime que me puedo poner uno. Me quiero poner este. Este. Pase por aquí. Pase por aquí. La ropa está encima, pero es igual. A ver. Computers. Ahí. ¿Se pueden hacer gameplays? Hola, estamos aquí, ositos, haciendo un gameplay desde el aeropuerto. Estamos aquí testeando un poco el ordenador. Jiji, jaja. Y todo eso. No sé si te habrás dado cuenta que estoy tratando de cerrar las series para que no se me vayan acumulando. Poco a poco, tener 2 o 3 series abiertas e ir cerrándolas poco a poco, que tener 20 y no cerrar ninguna. La serie de Minecraft ya está acabada, la temporada 2. Y ahora toca pues el Tycoon este. Faltaría terminar, aparte del Tycoon este, faltaría terminar el... que cada vez el muñeco camina más rápido, ¿de acuerdo? Las series, a lo mejor te piensas que no voy a acabar ninguna, las voy a acabar. Pues claro, prefiero abrir 2 o 3 series que 20. Arbolitos. Por cierto, hablando de series terminadas, si quieres verlas completas, ¿de acuerdo? En el canal, en el perfil del canal, hay una lista de reproducción que pone series terminadas o completadas. En la reproducción puedes ver todas las series completas que he terminado. Y si te está gustando, pues deja un comentario y pon: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me está gustando el vídeo, gracias por tu contenido o algo así, ¿de acuerdo? Y también, pues si te gusta el contenido, pues puedes suscribirte, que es totalmente gratuito. Antes de ir para allá, a esas islas, ahora lo que voy a hacer va a ser revisar un poco, a ver si me salto algo o no, porque me da a mí que lo que es esta isla en sí, exceptuando esto de aquí, imaginas que acabo el Tycoon y no lo desbloqueo, me vais a venir todo el rato en los comentarios: te has dejado esto, te has dejado lo otro. Vale, esto, comercial jet, ya sé. Vale, me falta desbloquear eso, que vale 3 millones, madre mía, flipas en colores. 3.000, ponemos 3. Voy a ir haciendo los cálculos de todo lo que me queda. 7, 8, 9, unos 10 millones. Necesito bastante. Lo que voy a hacer va a ser revisar si no me salto nada por aquí dentro. El aeropuerto, yo te podría decir: ya está, ya hemos terminado la serie. Se acabó el vídeo y se acabó.
Yo no soy como otros youtubers. Yo te voy a enseñar todo el Tycoon entero. Ya que lo hemos empezado, pues vamos a acabarlo, ¿no? Aparte de las cosas que no hay que comprar, porque valen dinero real, así que... Aparte de la pasta, tú imagínate con 12 millones de euros, flipas en colores. Dímelo en los comentarios, ¿tú qué harías? Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, en plan, momento pausa hasta que se vaya recolectando el dinero. 13 millones, 14 millones, 1 billón. ¿Qué harías tú? Déjamelo en la cajita de comentarios. Yo te doy mi respuesta, tú pónmelo aquí abajo en los comentarios. Yo lo que haría sería, una parte la donaría a ONGs. La otra parte se la daría a mi familia. El resto de dinero, pues alguna asociación de gatos o de... dinero para recaudar, por ejemplo, fondos. Y la pequeñita parte que me quedaría, pues la invertiría, pues en, por ejemplo, pues en un mejor ordenador, en, yo qué sé, en tener una mejor cámara, un micrófono. Digamos que yo no me gastaría el dinero para mí, ¿sabes? O sea, yo no me lo gastaría para mí, sino que más bien lo daría. Y siempre lo digo. Siempre lo digo, yo si tuviera la oportunidad de tener algo que pudiera dar, es que lo haría, o sea, es que ni me lo pienso, es que me tiento a desbloquear eso, me tiento, pero no, me voy a mantener firme por mis ositos, me tiento a desbloquearlo. 3 millones, ¿verdad eso? Pero voy a comprobarlo. Yo diría que sí, 3 millones... Ya puede ser un yate bueno, porque si encima me estás mintiendo, juego, vamos bien, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer el momento captura. ¿Te acuerdas que dije en el episodio anterior que de vez en cuando haremos un momento captura? Pues vamos a hacer un momento captura. ¿Dónde podemos hacer una capturita de pantalla? Así también hacemos tiempo, ¿sabes? Ahí, con una frase, ¿eh? ¿Recuerda? A ver, os explico para los que no sabéis de qué va el momento captura. Espera que bebo un poquito de agua. El momento captura consiste en lo siguiente. Simplemente, pues, nos ponemos en un sitio, haces captura de pantalla, me etiquetas en Instagram o en Twitter, pones este hashtag y haces y pones la frase que voy a decir a continuación. Peter Pan. Es como si fuera el significado de volver a la infancia. Así que, Peter Pan. ¿De acuerdo? Haces captura, sonido de captura, y pones... Peter Pan, pones este hashtag y me lo pones pues en Twitter o en Instagram. Voy a ir a la isla y empezar a desbloquear cosas, porque... Y me imagino que estos aviones son los que me van a traer, pues cositas. Podría desbloquear este. Voy a mirar en la isla pirata si desbloqueé todo o no. Vale, no lo desbloqueé todo, me faltaba esto... Vamos a hacer más o menos un cálculo, ¿eh? Es lo que necesito yo como para hacer esta isla, ¿eh? Para terminarla. Que de hecho sí, la voy a terminar. Entonces, ahora lo que faltaría hacer, lo que tocaría hacer, mejor dicho, sería empezar a los portales estos, que creo yo que se van a desbloquear más. Vamos a empezar a desbloquear primero lo más barato, para no gastar el dinero enseguida, ¿sabes? Entonces, lo más barato está... Esto es el faro. Sí, el faro. Es que lo sabe. A ver, es que tenía que haber un faro. Porque normalmente, cuando hay barcos, hay faros. ¿Por qué me tiraba al vacío? No me lo preguntes. No lo sé. Por lo menos esta parte ya está hecha. 5 millones. Me pides demasiado, ¿eh? Me pide demasiado dinero. Un campamento, chaval. ¿Por qué no sé? Ah, ahora. Por si acaso. Dinero, a ver si se me ha recolectado el suficiente. Bueno, muy poco, pero bueno, mientras tanto, explico una cosa. Conseguí terminar el mapa de Roblox. Es sencillo, no es gran cosa, pero si quieres jugarlo, pues si te vas a la pestaña comunidad, ayer puse el link del mapa, así que si lo quieres jugar, pues vas a comunidad, pinchas ahí y lo puedes en el mismo, en la misma publicación del mapa, del link. Me pones en los comentarios si te funcionó o no te funcionó el mapa. Por pirata, a ver, lo que valgan millones no lo voy a desbloquear hasta el próximo episodio. ¿Esto qué es? ¡Oh! Esto es como una mina o algo, ¿no? 120, 150, pero como no estoy segura, me voy a esperar a recolectar un poco más. Por si acaso, revisar que no me falte nada.
Ya la he revisado antes, ya lo sé, pero... pero no va de más que lo revisemos. Nunca se sabe cuándo va a necesitar una. Así que... come magdalenita, que no te la has comido. Ñam, 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 ñam. Para recolectar al dinerico. ¿Do you speak German? ¿Tú hablas germán? Soy española. For me, and you will deliver notifications collaboration. ¿Puedes venir a ver mi isla? Es que no sé cómo se hace. No sé cómo... es que no sé cómo se hace para... ah, vale, que vaya con él. ¿Cómo que se refiere a eso? Espérate. Yo le sigo. Por si acaso. Conducir, ¿eh? Como no conduzcas tú, yo no sé conducir. I don't conduce avión. Y se marchó. Ya su barco le llamó libertad. Vamos a desbloquear esto que queda y nos despedimos en el día de hoy, ¿de acuerdo? Mira, mira cómo suben las visitas. Mira cómo suben. Ojalá, pero no. Eso es el dinero del juego. Es el money. Vale, ok. ¿Cuánto llevo de vídeo, por cierto? No me queda nada más por desbloquear. Están estos puntos. Exceptuando esto de aquí y el avión aquel. Desbloquear eso. Dime, por favor, que no tengo que desbloquear nada más. Estaría muy bien las cosas como son. Diamante. Tú, diamante. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, el episodio de hoy del número 4 del aeropuerto de Tycoon. Recuerdo que la serie completa te la dejaré pues por aquí. Si quieres ver más vídeos como este y quieres ver la serie entera, te lo dejo por aquí. En la pantalla, estás viendo un montón de pantallas, pues pinchas en esas pantallas y te lleva a otra pantalla y así sucesivamente.